Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles a nombre de nuestra rectora de centro, la doctora Ruth Padilla Muñoz, su presencia esta mañana para dar la bienvenida nada menos y nada más que a una de nuestras mejores amigas. Van a ver a lo que me refiero, que es la doctora Tagüeña. Vamos a conocer un poco más de su perfil antes de que yo pueda mencionar cualquier palabra, gracias a un video que pues la gente de medios ha preparado para nosotros, de tal manera que nos pongamos en contexto. Por favor. Julia Tagüeña Parga es egresada de la Facultad de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Es científica investigadora del Instituto de Energías Renovables y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado a la investigación de la física del estado sólido y a la comunicación de la ciencia. Pertenece a diversas sociedades científicas que incluyen la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ciencias de Morelos y la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Entre 2004 y 2008 se desempeñó como la Directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. De 2002 a 2005 fue la Directora Ejecutiva de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe. Y de 2005 a 2007 Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. A partir de enero de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, la doctora Julia Tagüeña Parga asume el cargo como Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Es un honor para el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías recibir a la doctora Julia Tagüeña Parga. Abrirle las puertas de nuestra escuela, de nuestra universidad. Y aquí voy a aumentar un poquito lo que nos dijo el video. Voy a aventarme un poquito de crema para los tacos, doctora. No, la doctora no se comentó ahí. Ella ocupó durante pues, algunos años, 6 años, doctora, la dirección adjunta de investigación científica del CONACYT, donde tuvo la oportunidad de interactuar de manera previa en su carrera con cada uno de los ámbitos e instancias que ocupan todo el territorio nacional en términos de grupos de investigación, universidades, cuerpos de investigación, institutos. Entonces tiene un largo recorrido, un bagaje de conocimiento que yo creo que este país debe de preservar. Nos estaba comentando fuera de micrófonos y preparando esta charla de la condición actual del Foro Consultivo y Tecnológico, que quiero mencionarles muy rápidamente, es una instancia desde el punto de vista de los investigadores valiosísima, porque es quien se encarga de conectar la labor de las actividades de investigación con los distintos sectores que hay en la sociedad, sector productivo, sector gubernamental, ONGs. Esta instancia se encarga de crear, propiciar el diálogo para que la ciencia y la tecnología se permee a todas las esferas de la vida nacional. Por eso creemos, doctora, y con mayor razón, que creemos que usted nos puede aportar muchas vistas sobre lo que viene, sobre el futuro. Como le comentaba al inicio, aquí tenemos una mezcla bastante interesante entre investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, profesores, estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría y estudiantes de doctorado, a los cuales les agradecemos profundamente su presencia y estoy seguro que van a tener bastantes interrogantes, ¿no? La plática que nos viene a presentar hoy es una plática mucho más personal. Platicábamos la doctora y yo hace un minuto que es algo pues que ella disfruta mucho porque es muy relajado. Nos va a hablar su vista, su percepción del pasado, presente y futuro como investigadora, como funcionaria.
Y bueno, yo creo que eso nos va a situar en bastantes perspectivas al futuro, doctora. No me queda más que dejarle los micrófonos, agradecerle de nuevo su presencia y bueno, pedirles a todos que aprovechemos la presencia de la doctora. Va a haber un espacio al final para que podamos hacer nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas, dudas, ganas de saber. Es el momento de sacarlas. Doctora, bienvenida. Mil gracias. ¿Está bien si me pongo de pie? Bueno, pues realmente encantada de estar aquí. Es un honor acompañarlos y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir además a la FIL. No sé si pudieran por favor ponerme… Ah, está aquí, es que no la veía. Muy bien, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, miren, quiero empezar por agradecerle a mi amiga Laura Niembro, que es la directora de contenidos de la FIL, que fue la que se inventó este título tan loco, que yo en mi vida había dado una plática semejante y me dijo, ¿cómo ves que le pongamos a la plática así? Y me puso realmente a pensar cómo podría yo plantear algo que tuviera que ver. Primero dudamos si llamarlo qué no volvería a hacer si tuviera 23 años y después decidí que mejor en positivo, qué volvería a hacer si tuviera 23 años. Entonces, miren, quiero empezar por contarles la opinión de mis amigas para empezar esta conversación. Tengo un grupo de amigas genial, fantásticas, que todas son mujeres muy decididas, que han tenido o tienen cargos muy importantes y le conté que íbamos a tener esta plática y rápidamente me dieron sus opiniones, me dijeron, ten mucho cuidado con lo que dices porque el mundo entonces no es el mundo de ahora. Ellos no sabíamos nada del cambio climático, teníamos hijos demasiado pronto, que no vayan a pensar que hay que tener hijos muy pronto, hay que esperarse un poco. Y cada una me empezó a decir lo que había hecho a los 23 años, pues yo conocí a mi pareja, la volvería a escoger. Me escapé de mi casa, me volvería a escapar. Empecé el posgrado, lo volvería a estudiar. Me fui de mochilera a Europa, me volvería a ir. Participé en una huelga estudiantil, lo volvería a hacer. Todas tienen una carrera y todas decidieron que volverían a estudiar. Pero todas me dijeron, mucho cuidado con qué andes aconsejando, porque cada quien tiene que hacer con su vida lo que decida que tiene que hacer. Entonces, pensándolo, decidí dividir la plática de esta manera. El primer punto va a ser sobre México en los años 70, que sí, efectivamente me voy hasta esa época. Después, cómo el futuro se construye hoy, cómo lo que hoy decides hace quién eres, quién vas a ser en el futuro. También quiero hacer algún ejemplo de la literatura, quiero hablarles un poco de caos y fractales y el efecto mariposa. Quiero darles un ejemplo del cine, de qué pasa con el pasado y el futuro. Y por supuesto, tengo que hablar con Einstein, tengo que decirles de la teoría de la relatividad especial y también de la teoría de la relatividad general, que ambas tienen que ver con el tiempo, un poco de ciencia ficción y finalmente mis 23 años, porque ni modo que les hable una hora de mis 23 años, sería imposible. Y luego un poco de conclusiones. Entonces, primero, ¿cómo era México en los años 70? Acuérdense que no eres tú, eres tú y tu circunstancia. Como bien dijo Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Fíjense cómo era en mi época el lago de Chapultepec. Una cosa increíble, ¿no? Nos íbamos de la Universidad de Pinta a andar en ese tipo de barquitos en el lago. Bueno, nada que ver con cómo se ve el día de hoy. ¿Qué me dicen del aeropuerto internacional en los años 70? Vean los coches. Es una cosa impresionante, ¿no? Y nos parecían elegantísimos, los veíamos elegantísimos. También las películas, ¿no? Las películas que se ponían entonces. Por ejemplo, en esa época llegó una película que está ahora tratándose mucho de nuevo, que es la de Naranja Mecánica. En ese momento se estrenó y fue todo un golpe publicitario y emocional, porque es una película tremenda. Se inauguró el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Y qué me dicen de la moda? La minifalda, eso lo encontré en la red, es una manifestación de mujeres en minifalda en la Ciudad de México. Y después, ¿qué me dicen de los pantalones acampanados? Ahora se ven absolutamente ridículos y nos parecían la cosa más elegante. Si ustedes se fijan en el letrero de las chicas que llevan la minifalda, dicen que esa moda es la liberación. Pero en realidad, en los años 70, la liberación realmente la da la píldora anticonceptiva. Hay que tener muy clara su importancia y también la importancia de México en la construcción de la píldora anticonceptiva. Como ustedes posiblemente saben, es en México los laboratorios Sintex
pero con la participación de dos mexicanos, George Rosenkranz, que es un mexicano naturalizado, y Luis Miramontes, que es mexicano, sintetizaron una hormona que es la que permite que se haga la píldora anticonceptiva. Es uno de los avances importantes en ciencia que se da en nuestro país, y realmente la píldora es la base de la liberación femenina, de eso no hay ninguna duda. Tampoco quiero que piensen que México estaba todo tranquilo en esa época. Seguramente ustedes han oído hablar de lo que pasó el 10 de junio de 1971 con los halcones. Esa foto que ven ahí no es literal, es de la película Roma. Roma describe México en los años 70. De hecho, para mí ver esa película fue muy emocionante porque eran las calles como yo lo recordaba, los patios de las casas como yo las recordaba y desde luego los halcones aparecen como algo muy importante en la película. Entonces, para ver cómo era México en esa época, les recomiendo mucho ver esta película si no la han visto todavía. También quiero mencionar qué pasaba con la música. En los años 70 se separan los Beatles. Nos habíamos pasado toda la época de la carrera escuchándolos y la verdad es que los siguen escuchando. Ellos sí que han sido verdaderamente eternos. Pero también, si ustedes quieren más o menos tener una idea de cómo se veía Gran Bretaña en esa época, pueden ver la película de la Rapsodia Bohemia, que describe muy bien el ambiente de la época en ese momento en el Reino Unido. La verdad es que han salido unas películas fantásticas que te dan como un viaje al pasado. Entonces, está claro que el México de los años 70 no es el México de hoy y éramos además muchos menos. ¿Qué es lo que pasa, mi punto número 2 de la plática, con el futuro? Resulta que es toda una disciplina. La gente que hace planeación estudia el futuro. Entonces, el futuro se crea. Lo que decides hoy te va a llevar a un lugar diferente y eso se llama prospectiva. Entonces, la prospectiva es planear, es el análisis sistemático del comportamiento social, económico, ambiental, cultural, político, científico, tecnológico, para identificar visiones futuras, tendenciales, posibles y deseadas de ámbitos acotados diversos y definir la ruta para alcanzarlo. Todas las instituciones tienen una dirección, un departamento de planeación y la gente hace ese tipo de cosas. Si yo hoy decido un cambio en la carrera perenganita, ¿qué va a pasar dentro de unos años, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos profesionistas? Eso se llama prospectiva y por supuesto que lo que decido hoy sí define lo que voy a hacer mañana. Entonces, México en los años 70 era otro México y hay una posibilidad de estudiar el futuro a partir de lo que pasa hoy y sin duda lo que soy hoy depende de lo que decidí a los 23 años. En la literatura. En la literatura este es un tema muy interesante. De hecho, ese libro de Paul Auster lo compré el año pasado en la FIL y Paul Auster lo presentó en la FIL. Se llama 4321 y se trata de lo siguiente. Hay un señor que se llama Ferguson, nace el 3 de marzo de 1947 en Nueva Jersey. Y luego el escritor hace cuatro vidas diferentes según diferentes circunstancias. Les voy a contar nada más una, para picarlos en el libro, no se los voy a contar completo. En una de ellas, de niño, va a un campamento estudiantil, le cae un rayo y lo mata. Esa historia se acaba rapidísimo. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Puede pasar, ¿no? En realidad hay situaciones ajenas a ti que te cambian la vida completamente, ¿no? Entonces es verdaderamente un muy buen ejemplo de cómo en la literatura podemos jugar con diferentes caminos si hay algún cambio que te hace ir por un camino diferente. Si ese niño no hubiera salido de la cabaña en el momento de la tormenta, hubiera tenido una vida diferente. Este tipo de accidentes te pueden cambiar la vida sin que esté en tus manos la decisión. Entonces, los recomiendo Paul Auster. Ahora, punto número 4. Hay una nueva ciencia, que es la ciencia del caos. En la ciencia del caos aparecen los sistemas dinámicos no lineales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes todos saben lo que es lineal y no lineal, pero me gusta mucho un ejemplo. Cuando tú tienes una respuesta lineal, le das un pequeño empujoncito a alguien y la gente regresa. Si quieres una respuesta no lineal, das un pequeño empujoncito y salta la persona, ¿no? Es una respuesta no lineal.
cuando tomas en cuenta en las ecuaciones esta parte no lineal, empiezan a pasar cosas muy diferentes. ¿Qué tiene que ver con lo que les estoy contando ahora? Bueno, tiene que ver lo siguiente. Por un lado, aparecen las figuras geométricas autosimilares, no son la respuesta a estas ecuaciones. Es una forma diferente de llenar el espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero cubrir completamente el piso de este auditorio, pues escojo cuadrados, ¿no? ¿Qué otra cosa podría escoger? Bueno, triángulos formando hexágonos. Hexágonos también cubren. De hecho, los hexágonos son fantásticos, por eso las abejas hacen colmenas con hexágonos, ¿no? Rectángulos también funcionarían, pero pentágonos no. Pentágonos no te llenan el espacio. Los fractales lo que hacen es llenar de una forma autocontenida. Van creciendo y creciendo y creciendo. Y estas formas aparecen en la naturaleza, como por ejemplo nuestros propios pulmones, en muy diferentes fenómenos naturales, están estas formas que son similares, cada vez más grandes, y tienen que ver con la ciencia del caos. Un ejemplo muy claro son los helechos. En los helechos es clarísimo como cada ramita del helecho es igual a la rama grande, y eso se llaman fractales, y son parte de la respuesta a las ecuaciones no lineales, y es una forma de estudiar la naturaleza. Pero hay un fenómeno que tiene que ver con la plática de este momento y que es el efecto mariposa, que también se ha usado en algunas películas. ¿Qué es lo que pasa con el efecto mariposa? Puedes tener un pequeño cambio por aquí que produce un gran cambio por allá. ¿Y por qué se le llama efecto mariposa? Porque la persona que estudiaba el clima, que descubrió este fenómeno, dio como ejemplo lo siguiente. Primero, el clima es un efecto caótico, por eso también es muy difícil predecirlo, a menos que hagas muchísimo modelaje y le metas muchos números, cambiando diferentes posibilidades. Y entonces, ¿qué es lo que notó? Notó que si una mariposa aletea en Pekín, puede pasar que haya una tormenta en América. Y eso se llama el efecto mariposa. ¿Por qué les hablo del efecto mariposa? Porque el efecto mariposa puede tener que ver con un pequeño cambio que cambie tu futuro. Eso se ha usado muchísimo en el cine. No sé si hayan visto esta película que se llama Puertas que se cierran, Sliding Doors. Y la protagonista va a tomar el metro, la despiden de su trabajo, va a tomar el metro. En una de sus vidas, llega a tiempo, entra al metro, llega pronto a su casa inesperadamente y descubre que su pareja, ¿qué creen que está haciendo? Engañándola. Y ya pasa toda una vida. En la otra versión, las puertas se cierran antes de que lleguen, llega a su casa más tarde, no se entera de nada y ya hay una vida diferente. Aquí no es tan claro el efecto mariposa porque es un efecto muy grande, ¿no? Que se cerraron las puertas y tomaste el tren o no se cerraron las puertas y no tomaste el tren. Pero hay otra película buenísima así que se llama Corre Lola, corre. Y ese sí es totalmente efecto mariposa. Entonces Lola se la pasa corriendo para llegar a un cierto resultado y un mini pequeño cambio en el principio de su carrera hace que llegue a una situación diferente. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que cuando tú dices yo volvería a ser, pues volvería a ser. Hay pequeños cambios que pueden cambiar mucho las cosas, ¿no? Hay grandes decisiones que tomas, pero hay pequeños cambios que te pueden llevar a situaciones diferentes y eso lo estudia la ciencia del caos. Entonces tenemos la ciencia de la planeación, de la prospectiva, tenemos la ciencia del caos, de los sistemas dinámicos y vamos a pasar a el siguiente punto, que es Einstein. Cuando ustedes estudian física clásica, en la preparatoria, por ejemplo, donde seguro es la materia favorita de todo mundo, digo, eso es una constante, ¿no? Digo, es un privilegio poder estudiar física en la preparatoria, como todo el mundo lo sabe. Lo que te enseñan es la física clásica y entonces el tiempo, pues el tiempo es el tiempo, ¿no? El tiempo es lo mismo aquí que en la Ciudad de México. Bueno, hay diferencias de meridiano, pero el tiempo corre exactamente igual, ¿no? Pero según Einstein, no. Según Einstein, en realidad no vivimos en un espacio donde el tiempo es una constante, sino que vivimos en un espacio-tiempo
donde el tiempo depende de la velocidad con la que nos movemos. Entonces, eso se llama la teoría especial de la relatividad. Y lo que Einstein predice y se ha comprobado, les voy a decir cómo, se ha comprobado de muchas maneras, pero lo que predice es que si te vas moviendo a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo transcurre de una manera diferente, transcurre mucho más lentamente. Claro, no lo notamos cotidianamente porque nunca nos movemos a velocidades cercanas a la luz. De hecho, hay una película buenísima sobre esto para explicártelo. Imagínate que una velocidad más pequeña lo permitiera, que tú estuvieras en una bicicleta y ya tuvieras fenómenos relativistas. Obviamente eso no pasa, pero el tiempo transcurre más lentamente, la distancia también cambia, todo está afectado por la velocidad a la que te mueves. Entonces, es una forma de viajar al futuro. ¿Por qué? Déjenme que les explique por qué. Ahí tienen la paradoja de los gemelos. Tenemos un par de gemelos que tienen la misma edad. Vamos a decir que tienen 30 años. Uno se va en una nave espacial, se despide, se va en una nave espacial y luego regresa, ¿qué les gusta? 50 años más tarde. El que se quedó es un respetable viejito. El que se fue y que se fue moviendo a velocidad cercana a la de la luz, su tiempo es diferente, está dilatado, sus horas son mayores y regresa jovencito. Es una forma de ir al futuro, porque cuando regresa puede vivir unos años que no hubiera vivido de otra manera. O sea, llega a un futuro, digamos, artificial, diferente al del hermano. ¿De acuerdo? Esto que les estoy contando sí se ha podido comprobar en nuestra Tierra, sin mandar a nadie, sin mandar un gemelo al espacio, simplemente con partículas elementales, partículas con materiales que decaen. Se ha visto que cuando los materiales, cuando tienes un movimiento cercano a la velocidad de la luz, decaen mucho más lentamente que en los aceleradores, decaen mucho más lentamente que cuando no están moviéndose con velocidades cercanas de la luz. Y hay otras muchísimas pruebas. La teoría de la relatividad especial de Einstein está absolutamente probada y es una forma, un poco rara si quieren, pero de viajar al futuro. Si antes pudiste tener un viaje cercano, con una velocidad cercana a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la otra teoría de Einstein? Es la teoría general de la relatividad. En la teoría general de la relatividad también predice un cambio en el tiempo. Es una teoría que tiene que ver con los campos, tiene que ver con el campo gravitatorio en el que vivimos, te explica la gravedad de una manera completamente diferente, y en la teoría general de la relatividad aparecen unos bichos que se llaman agujeros negros, y esos agujeros negros, cerca de ellos, agujeros donde atraen, tienen una gravedad enorme y atraen todo lo que pasa cerca, y esos agujeros negros pueden tener cerca de ellos un concepto que se llama agujero tubular, o también los llaman gusanos tubulares. ¿Y por qué los llaman gusanos? Por la siguiente analogía. Imagínense que ustedes tienen un gusanito caminando sobre una manzana. Va sobre la piel, se está moviendo sobre la piel, pero de pronto el gusano decide comerse la manzana. Entonces se mete en la manzana y hace un agujero tubular y llega a otro tiempo. Eso nunca ha pasado, pero en principio puede pasar. De hecho, puede pasar algo todavía más misterioso, y es que llegue a otro universo. Entonces, estos agujeros te pueden llevar, en tu mismo universo te pueden llevar a tiempos diferentes o te puede llevar a universos paralelos. Los agujeros negros son una predicción de la teoría general de la relatividad, y ya está completamente probado que existen. Había muchas pruebas indirectas de que existían, pero ahora tenemos la primera imagen del agujero negro. Ese es un agujero negro en una galaxia cercana, no la nuestra. Todavía falta la foto del agujero negro en nuestra galaxia, que esperemos que esté muy lejos de nosotros porque terminan tragándoselo todo. Y lo que ven ustedes aquí es la participación mexicana con el GTM. El GTM, que es el Gran Telescopio Milimétrico, ha sido parte de este gran experimento mundial sobre la búsqueda de la imagen del agujero negro. Entonces, ya hay una imagen de lo que Einstein predijo,
tal vez pueden existir los gusanos tubulares que te lleven a otro tiempo. A lo mejor en algún momento ustedes pueden regresar. Claro, ustedes no tienen la mayoría donde regresar porque están demasiado chavos, pero algún día podrán regresar de mi edad a la edad que tienen ahora. Ok, entonces con eso vemos cómo Einstein nos da la posibilidad de viajar al futuro a través de la teoría especial de la relatividad, entre tiempos a través de la relatividad especial general, de la relatividad general. Y eso me lleva a la ciencia ficción, porque la ciencia ficción, esta idea le encanta a la ciencia ficción, la idea de que tú vas al pasado y cambias lo que sucede, la idea de que te puedes ir hacia atrás y de ahí definir cosas de diferente manera. Y eso la ciencia ficción lo ha tratado de muchas formas, y seguramente uno de los mejores escritores de ciencia ficción, que de hecho es originalmente científico, es Ray Bradbury. Y él hizo un cuento que les voy a contar muy brevemente porque describe exactamente el problema de las máquinas del tiempo, que se llama Safari en el Tiempo S.A. Los safaris en el tiempo S.A. es un mundo en el cual tú puedes meterte a un safari en el tiempo, te llevan al pasado, tú escoges el animal, lo matas y regresas al futuro. Es verdaderamente la Liga de Protección de Animales no estaría de acuerdo con esto, pero la idea es llevar a la gente a la época en la que había dinosaurios, y entonces matas a un tiranosaurio rex y regresas al futuro feliz de que te echaste un tiranosaurio rex. Pero esta gente del safari sabe muy bien que cualquier pequeño cambio cambia lo que pasa después. Entonces lo que hacen es que ponen plataformas sobre la tierra para que nunca pise el cazador la tierra. Una vez que el tiranosaurio se está muerto, van y sacan la bala para que la bala no quede, porque si la bala queda ya cambia el futuro. Y este negocio les ha funcionado perfecto. En eso llevan un cazador asustadizo. Y el cazador asustadizo se asusta y se sale de esta como puente volante y pisa el piso, regresa al puente volante y ya se regresan al futuro, todos furiosos de que el cazador se puso nervioso. Y llegan a un mundo completamente diferente. Cuando se iban, había ganado un presidente, cuando regresan, había ganado otro. La familia que tenía cuando se fue era una familia diferente, cuando regresa. Entonces dice, ¿pero qué cambió? ¿Cómo es posible que todo cambiara? Y entonces, de la bota del cazador miedoso, cae una mariposa, para que vean que la mariposa tiene mucho que ver con esta plática. Cae una mariposa y entonces dice, una cosa pequeña que podía destruir todos los equilibrios, derribando primero la línea del pequeño dominó, luego la de un gran dominó y luego la de un gigantesco dominó a lo largo de los años a través del tiempo. La mente de Eccles es el que lleva el safari. Giró sobre sí misma. La mariposa no podía cambiar las cosas. Matar una mariposa no podía ser tan importante, pero sí lo es. Entonces, en todas estas películas y todos estos libros de ciencia ficción, ir al pasado es muy peligroso, porque puedes cambiar el futuro. Ok, ya finalmente, ¿qué hice a los 23 años? Bueno, digo, tenía que darle una pequeña entrada, ¿no? No podía llegar así nada más. Bueno, lo primero que hice fue un enorme acierto. Acabé la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quiero decir que la hice hace tanto tiempo que no había muchos lugares donde se podía estudiar física. Luego la física empezó a aparecer en otros lugares como aquí, pero en esa época realmente si querías estudiar física no se consideraba una carrera muy útil y prácticamente la tenía la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y bueno, desde luego que lo volvería a hacer, no tengo la menor duda de que escogí la profesión que me interesa, que escogí la disciplina que me gusta. Y desde luego haber ido al UNAM, un enorme privilegio. Si tuviera que volver a hacerlo, volvería a ir a la Facultad de Ciencias de la UNAM. Por supuesto que usé minifalda y pantalones acampanados y por supuesto que la volvería a usar. Eran tan cortas esas faldas que cuando dejé de usarlas, se las regalé a mi sobrina de 11 años y le quedaron perfectas. ¿Sí? No sé ni cómo nos atrevíamos, porque verdaderamente era una cosa un poco incómoda, pero bueno, tenía mucho que ver con esta sensación de empoderamiento. Sí le dediqué mucho tiempo en esa época a mi familia, porque un poco antes de que tuviera 23 años, mi padre enfermó y bueno, finalmente murió,
y yo creo que son momentos en los que siempre tienes que dedicar tu esfuerzo y bueno, siempre te quedas con la duda de que podrías haber hecho algo más, pero por supuesto que lo volvería a hacer. Tenía en ese momento sobrinos muy chiquitos, les dediqué mucha atención, en fin, me dediqué a la familia y sobra decir que en la Facultad de Ciencias pues tenía montones de amigos que fue maravilloso conocer y que todavía conservo. Y claro que lo volvería a hacer. Luego decidí salir a estudiar fuera de México, siempre pensando en regresar, o sea, nunca tuve la menor duda de que era un periodo para estudiar afuera y luego volver. Y por supuesto que pedí una beca del CONACYT, digo, eso es evidente, y me la dieron. Entonces, con eso, me admitieron en Oxford a mí y también a mi novio, y entonces hicimos algo que no sé si haríamos hoy, pero que desde luego en ese momento era lo evidente, nos casamos. La gente ya no se casa tan pronto y no estoy tan segura de que volvería necesariamente a casarme, pero de lo que estoy segura es que escogería al mismo hombre, que finalmente eso es lo importante y de hecho somos tan aburridos que todavía sigo con él. Entonces, bueno. Y nos fuimos a estudiar los dos a Oxford. Lo volvería a hacer, pero por supuesto que lo volvería a hacer. Imagínense lo que es el doctorado en Oxford. Esa es mi generación de Oxford. A ver, déjenme que les enseñe. Este peinado hippie es el mío y este es mi marido que tenía patillas, pelo largo, bueno, la moda, ¿no? Y bueno, este lo tienen que guardar como un súper secreto, pero hoy es el subsecretario de América del Norte. Pero era mi compañero en Oxford. Y miren nada más la cantidad de pelo que tenía, ahora no tiene nada. Eso es normalmente lo que pasa con los años. Entonces, bueno, esta es la generación de Oxford. Este era el college donde estaba adscrita, que se llama Linacre. Y bueno, pues la verdad es que estudiar en Oxford, pues sí, un privilegio, ¿no? Bueno, eso es una vista de Oxford. Así no era nuestro departamento, ¿eh? Nosotros vivíamos en una zona nada parecida a esta, pero los quiero impresionar. Esa es la parte central de Oxford, que es absolutamente una belleza. Nuestra generación era la generación 800, o sea, es una tradición, es algo verdaderamente un privilegio. Y bueno, además, qué mayor privilegio que navegar con la gente que quieres, ¿no? Navegar con tu pareja, nos íbamos a velear en la costa de Gran Bretaña y siempre nos decían, pero están ustedes locos, si en México tienen sol, ¿por qué vienen aquí con gorros, chamarras, tal? Pero bueno, en fin, había que aprovechar lo que había. Ahora, ¿qué cambiaría? Pues sí, hay que cambiar algo, tampoco quiero que piensen que no cambiaría nada. Lo que cambiaría, ese es mi título de la Universidad de Oxford. Yo sé que no dudan que saqué el doctorado, pero nada más para que les quede claro. Ahora, fíjense en el detalle. Dice Julia Tagüeña de Martínez. Tuve que pelear para que pusieran el Tagüeña, porque había cometido el gran error de aceptar la costumbre en el Reino Unido, que ya ha cambiado, por cierto, de que las mujeres perdían su apellido y tomaban el apellido de su marido. Gran error. No tienes por qué hacer eso. Puedes perfectamente tener la mayor consideración y respeto por alguien y no por eso cambias tu apellido. De hecho, toda la primera parte del doctorado yo pensaba, esta gente no sabe quién soy, no sabe cómo me llamo. Además, hablo el inglés que puedo, porque no es lo mismo cuando hablas en español. Tú escoges tu lenguaje, cuando escuchas a alguien, sabes algo de esa persona. Pero cuando es un idioma extranjero, pues es la palabra que aprendiste a decir, ¿no? Dices lo que puedes, ¿no? Entonces yo decía, no saben cómo mi apellido, no saben cómo hablo, no saben quién soy. Cuando finalmente acabé el doctorado, pues ahí me fui a pelear y dije, si no me ponen Tagüeña en el diploma, nadie me lo va a creer en México, ¿no? Luego regresé a la UNAM y en la UNAM, maravilla, no te ponen apellido de casada, te ponen tus dos apellidos. Y luego cuando revalidé mi título, ahí ya rápidamente lo volví, nada más mis apellidos. Pero sí hay un problema para ustedes que muchos de ustedes van a publicar, tienes que tomar la decisión de cómo firmas, ¿no? Entonces he tenido mil líos con las citas, entre que mi apellido tiene diéresis y tiene ñ, que eso ya genera toda una serie de problemas. Más que primero puse el apellido de mi marido y luego ya no puse el apellido de mi marido. En fin, la verdad es que si buscan mis citas, créanme que tengo más que las que van a encontrar, porque he cambiado demasiadas veces de personalidad. Entonces, bueno, ¿qué cambiaría? Siempre conservaría mi nombre.
como lo he conservado posteriormente. Y quiero decir que a mi marido no le molesta, al contrario, le parece perfecto que él tiene su nombre y yo tengo el mío. ¿Qué otra cosa haría? Bueno, miren, hice el intento de remar en el equipo de Oxford. Bueno, equipo sería como el décimo, no el profesional. ¿Qué es lo que pasó? Había que levantarse a las 5 de la mañana. Hacía un frío espeluznante. Entonces logré aguantar como 3 semanas y a las 3 semanas aventé la toalla. Y sí me arrepiento porque creo que el ejercicio requiere un esfuerzo que yo tal vez no le he dado como debería. Sí se lo he dado a la academia, o sea, nunca falté una clase, hice todo lo que tenía que hacer, hice una tesis, publiqué, pero en el momento que me tenía que levantar temprano a hacer ejercicio, realmente la verdad es que no lo hice como debiera. Entonces, siempre pensé, cuando veo las regatas, siempre pensé, caray, debí de haber hecho un poquito más de esfuerzo. Seguramente estaría en el equipo último de la universidad, pero no lo hice, a diferencia de mi marido que jugaba fútbol en el equipo de la universidad todo el tiempo. Entonces se llenaba de lodo, porque desde luego jugar fútbol en Gran Bretaña es todo un reto, ¿no? Pero bueno, sobre todo en los colleges. Pero bueno, lo que quiero decirles es que qué cosas cambiaría, nunca dejaría de ir, nunca dejaría de hacer física, pero sí creo que la parte de, digamos, de cuidar el ejercicio, sí es algo que podía haber hecho más y que luego con el tiempo he tenido que suplir con clases de yoga y todo lo que quieran para cubrir algo que a lo mejor podría haber hecho mejor en el pasado. Conclusiones, antes de que lleguemos a algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, no estoy dando ningún consejo, ya ven que mis amigas me dijeron, no se te ocurra darles consejos, pobre gente. En segundo lugar, quise mandarles el mensaje de que en México pasan cosas en ciencia muy importantes. La pastilla anticonceptiva se desarrolla en nuestro país, con plantas de nuestro país, con químicos mexicanos. La foto del hoyo negro se hace en un telescopio en México, el telescopio de un solo plato más grande del mundo. O sea, hacemos cosas importantes. Es claro que escoger una profesión que te llene es fundamental en tus decisiones, ¿no? Porque todas mis amigas dijeron, volvería a hacer, básicamente volvería a estudiar, volvería a construirme como persona, y eso requiere tener algún tipo de profesión que te llene. Desde luego es muy importante buscar compañeros de viaje, ¿no? Digo, es muy agradable hacer tu recorrido por la vida con buenos amigos, con la familia, con el amor, y desde luego, sin duda, hay que tratar de ser feliz, porque muchas veces en las pláticas nos hablan de muchas cosas, pero la felicidad se ve como algo muy simple, cuando en realidad eso es lo que todos queremos ser lo más felices posibles, desde luego con consideración a los demás, con compromiso, pero no hay nada de malo en buscar la felicidad. Y desde luego, trabajar por México. Nosotros nunca dudamos en regresar a México. Regresamos felices, tuvimos los dos la oportunidad de trabajar en la UNAM. Le hemos dedicado nuestra vida a la investigación científica, a dar clases, a la docencia. Y la verdad, pues hemos tratado de poner un granito de arena en el desarrollo de nuestro país. Y un consejo, un último consejo, hay que cuidarse, pero no hay que tener miedo. Cuidarse, eso me pidieron sus papás que les dijera, hay que cuidarse, no hagan locuras, pero no hay que vivir con miedo, porque entonces no haces nada. Entonces tienes que echarle como ganas a que lo que quieres hacer, lo puedes hacer. Y con eso yo termino mi explicación de los viajes al pasado y de qué haría yo si tuviera de nuevo 23 años, y pues le dejo un espacio a que ustedes me pregunten si tienen alguna duda o si tienen algún comentario. Muchísimas gracias. Les pasamos el micrófono por si alguien quiere comentar algo, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, pues un placer, si se escucha, un placer escucharla, mucho gusto y pues admirable todo. Yo soy cinéfilo también y obviamente se les vienen más películas a la mente, ¿no? Los sombreros, Interestelar, etcétera. Pues mi pregunta es, ¿cómo ve a los muchachos de 23 hoy en México? Bueno, yo en muchos sentidos los veo
parecidos a como éramos, pero frente a una realidad muy distinta. Y eso necesariamente te hace vivir de una manera diferente. Por ejemplo, nosotros no teníamos idea de que había celulares y vivíamos, por lo tanto, ajenos a ese control. Yo, por ejemplo, me dediqué a controlar a mis hijos con los celulares, que hace que cambien muchas cosas de las cosas que haces, que nosotros no teníamos. Nosotros nos despedíamos en la mañana y quién sabe qué es lo que hacíamos. Entonces, sí me parece que en cierta medida los jóvenes de hoy tienen más retos y es más difícil, tienen que enfrentarse a una tecnología más invasiva en su vida cotidiana. Sí, sí, sí me explico a lo que me refiero, ¿no? Por otro lado, creo también que la gente joven es siempre muy parecida. El primer texto que se tiene de escrito por los seres humanos es un texto sumerio sobre, en Babilonia, sobre los adolescentes. Y lo lees y es hazte cuenta mi hijo adolescente. No, porque este muchacho que no me quiere hacer caso, porque tal… Impresionante, o sea, es impresionante que hay toda una serie de características del ser humano que tienen que ver con el desarrollo, que son muy semejantes. Todos los padres aman a sus hijos sin importar la generación que sea, en fin. Entonces, resumiendo, creo que en lo personal los jóvenes de hoy sí son muy parecidos a los jóvenes de ayer, pero tienen un mundo que enfrentar distinto. Tienen mucha más competencia y eso también es muy complicado porque… Cuando yo acabé la carrera, conseguir una beca era muy sencillo, porque muy poca gente quería salir del país. Y cuando regresé del país, contratarme fue muy sencillo, porque había muchas plazas para investigadores. En cambio, los jóvenes hoy se topan con una realidad diferente, compiten con muchísimos colegas y luego no son tan fácilmente incorporados a los trabajos, que mi generación no tenía ese problema porque casi no había científicos, entonces cada científico que llegaba, bueno, se los peleaban las instituciones, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que en la parte personal, afectiva, seguramente hay muchas semejanzas, pero en el mundo que les está tocando vivir es mucho más competitivo, es más difícil lograr llegar a posiciones que antes era más sencillo. Sin embargo, sin duda, ha habido ganancia particularmente para las mujeres, aunque queda mucho por hacer. Y no me voy a referir al tema de la violencia, que es un tema brutal, que no quisiera que nos metiéramos en eso, pero independientemente de ese gran problema que tenemos que resolver, las mujeres tienen hoy un acceso a la educación que en mi época no era tan común. Les comentaba ahora antes de la plática que cuando regresé a México entré a trabajar en el Centro de Investigación en Materiales y éramos dos mujeres en todo el centro y había mucha gente, no crean que eran poquísimos, había muchos investigadores, muchos técnicos, pero realmente investigadoras nada más éramos dos, hoy prácticamente son el 50%. Entonces creo que en los números del acceso de la mujer a la educación sí ha habido progreso, aunque todavía falta y tenemos que buscar más. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, aquí. No, no, porque te están grabando. Sí, sí, le pasas el micrófono. Bueno, muy agradable su plática, muy amena y enriquecedora para todos, creo yo. En términos del CONACYT, de las instituciones, del SNI, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, cuando usted tenía 23 años, ahorita, ¿cuál es como la principal diferencia? Y en un futuro para los jóvenes investigadores, estos organismos, ¿qué van a como ofrecerles o cuál va a ser el panorama? Bueno, claramente en esta plática puedo ocultar todo menos mi edad. Y cuando yo tenía 23 años no había SNI, o sea, ya no había nada que discutir al respecto. De hecho, apenas tenía el CONACYT era básicamente reciente, ¿sí? Y creo que la campaña que organizó el CONACYT y que ha mantenido de apoyo con becas a los jóvenes ha sido extraordinaria. Creo que eso ha sido un éxito de México, ¿no? Y yo principalmente yo misma fui beneficiaria de esto. Cuando nace el SNI yo ya era investigadora y como ustedes saben, seguramente lo han escuchado,
hay un momento de crisis en que los sueldos de los investigadores, la capacidad de trabajo de los investigadores prácticamente se había perdido, y es en el momento en el que aparece el Sistema Nacional de Investigadores para conservar la planta de los investigadores. Creo que si bien ha habido éxitos en la parte de becas, sin duda, también en el sistema, tenemos mucho que hacer, ¿no? Nos falta mucho, nuestras cifras de investigadores por miles de habitantes todavía son muy bajas, y una cosa que tenemos que hacer y que pues la FIL ayuda mucho a que eso pase, y muchas cosas que ustedes hacen ayuda, es convencer a la sociedad de la importancia de estos temas, es convencer a la sociedad que apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación nos van a llevar a un país más desarrollado y a un país con más posibilidades que mejore la calidad de vida de nuestros habitantes, que finalmente todos debemos de luchar por esta equidad, ¿no? Entonces, creo que esos programas ambos fueron exitosos, no existían más que el de becas cuando yo tenía 23 años, creo que continuamente hay que buscar métodos para apoyar a los jóvenes. Creo que el reto en este momento es apoyar a la contratación de los jóvenes, porque hemos sido muy exitosos en la formación, creo que ahí hay muchos éxitos, además hay lugares excelentes de preparación, que no había tantos cuando yo tenía 23 años, de hecho nos íbamos todos a hacer el doctorado fuera, porque no había muchos programas de doctorado en México. En cambio, hoy en México hay buenísimos programas de doctorado, inclusive hoy creo que puede ser más conveniente hacer el doctorado en México y salir en un postdoctorado, porque sí conviene desde luego en algún momento salir y conocer otros grupos, pero en la época en la que yo acabé la carrera había muy pocas opciones para hacer el doctorado en nuestro país y por eso había mucho apoyo para salir a formarse fuera. Yo creo que la situación en ese sentido, regresando un poco a tu pregunta, ha cambiado. En México hay lugares de primer nivel para realizar estudios. Estoy segura que los que están haciendo un doctorado o una maestría aquí están en, también como si estuvieran en cualquier universidad buena del mundo, y seguramente les convendrá en algún momento salir un rato o salir un semestre porque te da una perspectiva, pero México ya tiene una oferta educativa muy buena. El problema es luego qué haces con esos chicos, ¿no? Cómo los contratas, dónde se pueden ir, abrir nuevas fuentes de trabajo, porque el gran reto para México, que no lo hemos logrado resolver, es que haya la posibilidad de que los jóvenes que se gradúan de un doctorado no necesariamente vayan a la academia, sino que vayan a trabajos relacionados, por ejemplo, con la banca. ¿No saben cuánta gente en Wall Street son físicos? No, me van a chotear, ¿verdad? Me van a decir que yo digo que los físicos todos lo saben, pero bueno, el caso es que son tan buenos en matemáticas, la formación de físico es como la formación de un matemático, que se vuelven ideales para trabajar en compañías financieras, no digamos en la industria, ¿no? Por supuesto, los ingenieros tienen mil posibilidades en la industria. Entonces, tenemos que ir acrecentando las fuentes de trabajo. Creo que es ahí donde estamos un poquitín, y bueno, hay que trabajar en esa dirección. Pues muchas gracias por sus palabras. Yo la regresaría otra vez a los 23 y atrás. Es decir, no me dejan esto. ¿Cómo háblenos en lo que pueda de qué la llevó a estudiar física? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo era su entorno? Porque finalmente cada uno de los quienes están aquí, bueno, hay estudiantes de ingeniería y ciencias. Y cada uno estuvo en un dilema de decisión, entonces están en proceso de construir una carrera, entonces háblenos un poco atrás, ¿qué la llevó a estudiar física, sus dilemas, etcétera? Gracias. Bueno, la verdad es que sin duda hubo una cierta influencia familiar, porque mi padre era físico, mi hermana mayor había estudiado física, y además había la actitud en mi familia de que una mujer puede estudiar lo que quiera. ¿Quieres estudiar física? Estudia física. ¿Quieres estudiar historia? Estudia historia. Estudia lo que quieras. Y eso siempre es una oportunidad, porque si la familia ve mal una carrera, pues necesariamente te influye, ¿no? Entonces, digamos que en mi casa la física era algo que era bien visto, ¿no? Se veía como una carrera que se podía seguir, cosa que a veces no pasa. Hay familias que piensan, no, hijo, no vas a ser científico, ¿no? Eso no es una buena carrera. Entonces, esas cosas te pueden influir. Por ejemplo, ahí me contó Manuel Gilantón, que es un educador fantástico, que él es el primero de su familia que va a la universidad.
porque eso pasa mucho en México, que hay primeras generaciones en la universidad, sus padres no fueron a la universidad, entonces le dijo a su papá, voy a la universidad, y dijo el papá, qué maravilla, me has hecho el hombre más feliz, ya me puedo morir tranquilo. Y entonces él le dice, ¿qué vas a estudiar? No, pues filosofía, y le dice el padre, me voy a morir ahora mismo. Entonces, bueno, la actitud, sí, obviamente él estudió filosofía y el padre no se murió, ¿no? Pero bueno, la actitud de la familia puede ser muy, muy importante, ¿no? Entonces, en mi casa, estudiar física era como bien visto. Por otro lado, estaba yo en una preparatoria donde había muy buenos maestros de física. Era gente joven que estaban al mismo tiempo estudiando la carrera, muy entusiastas, excelentes maestros, como a lo mejor han escuchado de alguno de ellos, Miguel Ángel Herrera, que luego fue un astrónomo muy famoso. En fin, teníamos maestros como muy excepcionales que te entusiasmaban. Tenía muchos compañeros que eran buenos en estas materias, porque finalmente la verdad es que si no eres bueno en matemáticas, no estudias física, porque no tiene el caso, ¿no? Entonces, realmente eran materias en las que me iba bien. Pero además, en mi generación se puso, aunque no lo crean, de moda estudiar física. ¿Y saben por qué? Por los vuelos espaciales, por la llegada a la luna. En el momento que se llega a la luna, porque espero que todos crean que sí se llegó a la luna, ¿no? No tenemos aquí ninguno que cree que es una película falsa. Bueno, muy bien, está bien, todos estamos de acuerdo que se llegó a la luna. Eso puso en el imaginario de la gente como que la ciencia tenía un poder que no habían considerado. Y hay un alza en la entrada de la gente a las universidades. Y hay también un gran impulso de la comunicación de la ciencia. Es más, se considera que la divulgación de la ciencia realmente arranca con la batalla espacial, porque ahí lo que querían era probar que eran tan buenos los rusos como los gringos, y entonces había toda una serie de promoción de los temas, y eso hace que se vuelva más popular la carrera. Entonces, curiosamente, mi generación en la Facultad de Ciencias en Física era bastante numerosa, a diferencia de otras generaciones que habían sido muy chiquitas. Entonces, todo eso de alguna manera se unió para que finalmente estudiara física, pero también creo que realmente me gustaba. O sea, hay una cosa dentro de ti que te dice, esto me gusta, esto me interesa, esto es algo que quiero hacer, pero además estaban todas esas circunstancias que lo permitían. Además existía la carrera en la UNAM, porque hay gente que, yo por ejemplo tengo una amiga que quiso estudiar física, pero no pudo porque estaba en algún estado remoto donde no había ninguna posibilidad de estudiar física y se metió a la carrera que pudo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí pude escoger y por eso escogí física. Es multifactorial. ¿Sí? Buenos días, doctora. Pues gracias por su plática, son muy interesantes, empezando por el título. Y bueno, hay algo que me llamó mucho la atención, que fue la fotografía que puso de generación. Ajá. Si uno se pone a analizar muy bien la circunstancia, hay muchas mujeres. Dos, tiene usted, como usted lo mencionó, fue la generación 800, sino de Oxford. Sí. Eso ya también da un respaldo fuerte ahí de la institución. Y bueno, la pregunta sería, considerando estos factores o ese escenario de Oxford y la ciencia actual aquí en México, cómo se está desarrollando, ¿qué cosas podrían funcionar de lo que usted vivió, del sistema que usted vivió allá en Inglaterra, que se pueda insertar aquí en México para que funcione algo mejor la parte científica? Bueno… yo creo que en realidad en México tenemos buena ciencia, no suficiente, pero sí buena. Hay investigadores absolutamente de nivel mundial, como por ejemplo los astrónomos que ayudaron a la imagen del hoyo negro, pues son tan buenos como el resto de la red que se llama Event Horizon. Entonces, lo primero que tenemos es tener la certidumbre de que en México se hace buena ciencia, de que en México hay buenos investigadores, lo cual no invalida tomar algunos ejemplos que te puedan ser útiles. Hay una diferencia grande con Gran Bretaña y México, pero no necesariamente México está en desventaja, y es que en Gran Bretaña la licenciatura es muy corta y entran muy jóvenes al doctorado. En México la licenciatura es más larga y te la hacen sufrir mucho más. Bueno, aquí no. Aquí no, aquí seguro que es una maravilla, aquí seguro que es lo máximo.
Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que los mexicanos que van afuera al doctorado llegan súper bien preparados, porque los chicos que acaban la licenciatura, los que llaman undergrads en Gran Bretaña, son unos chavitos insoportables. Vas al college de los undergrads, caminan sobre las mesas, en fin, son jovencísimos, todavía no terminan de aterrizar. Claro que también es cierto que dicen que la ciencia hay que hacerla joven, ese es el argumento, ¿no? Entonces, tenemos programas diferentes, la licenciatura en México tal vez era demasiado larga y por eso se ha ido acortando. Doy ese ejemplo, porque ya, por ejemplo, ya no te obligan necesariamente a tener una tesis, ya hay diferentes caminos para graduarte que te permiten llegar antes al doctorado. Entonces, digamos, como diferencia, en Oxford la llegada al doctorado es muy rápida, en México hemos ido en esa dirección y hemos ido acortando los tiempos de licenciatura y las exigencias de una tesis, porque había casos en que había gente que se pasaba 2 años haciendo la tesis de licenciatura. Entonces, pues sí, llegas muy bien preparado, pero llegas ya un poco demasiado tarde. En realidad es bueno empezar joven el doctorado. Entonces, ese sería un ejemplo. Pero sí te quiero reiterar que en México hay muy buenos programas, hay muy buenos científicos, pero no nos damos abasto, no es suficiente y debería haber mucho más de esto en nuestro país. Nada más llegar una nave con… Había puesto un disco con el ADN y la información de una serie de personas, seguramente no las más respetables de este planeta, yo pienso, y luego había puesto bacterias y no sé cuántas cosas más. Afortunadamente la nave chocó y entonces se espera que eso haya desaparecido. Bueno, a lo que quiero llegar es que creo que hay una responsabilidad del ser humano en la Tierra, desde luego. Una responsabilidad ambiental, una responsabilidad social, pero también hay una responsabilidad en el espacio. Entonces, tampoco puedes andar mandando cosas sin que haya una ética en el asunto, y el problema con dejarlo en manos de una compañía no controlada es que, pues, quién sabe qué hagan, ¿no? Por otro lado, sin duda Marte, pues, es el gran sueño, ¿no? ¿Quién no quiere que se llegue a Marte, ¿no? ¿Quién no ha visto las famosas películas de Marte o las crónicas marcianas de Ray Bradbury, ¿no? Entonces, desde luego que el ser humano debe de llegar a Marte, pero creo que hay una ética frente a cómo llegamos afuera. Solo falta que ya estropeamos este planeta y ahora estropeamos otro, ¿no? Digo, creo que tiene que haber ahí, a lo mejor estoy exagerando, pero me quedé con esa impresión. Realmente lo que creo es que tiene que haber un control claro en los lanzamientos al espacio. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí y por contarnos esto muy interesante, no solamente de su vida, sino de las cuestiones científicas que le gusta. Aquí se han tratado dos temas bastante interesantes, la exploración espacial y la teoría de la relatividad general. Son temas apasionantes y si están interesados en la FIL, vamos a tener gente especialista en estos temas. Por ejemplo, el doctor David Hughes, que es el director del GTM, del Gran Telescopio Milimétrico, ajá, estará aquí el próximo sábado dándonos justamente información al respecto de esto, de este logro impresionante de hace unos pocos meses, que obviamente llevó muchísimo trabajo detrás y un equipo muy, muy amplio. Es decir, en la FIL se hacen esfuerzos muy grandes para tener protagonistas de la ciencia, no solamente de México, sino en el mundo, y estos temas que parece ser que son interesantes, y obviamente nosotros estamos en un centro de ciencias, se van a tratar ahí. Yo los invito a que asistan a la FIL, al Coloquio Internacional. Es el sábado, ¿no? El próximo sábado, de las 4:30 de la tarde a las 9 de la noche, en el Salón Enrique González Martínez. Y bueno, pues se tratarán más estos temas interesantes. No, pues yo los felicito mucho, le he dado seguimiento, llevan 5 años ya haciéndolo, ¿no? Efectivamente, yo no pretendía aquí realmente hablar en serio de la teoría general de la relatividad ni de la ingeniería especial de la relatividad. En realidad he tocado temas científicos que tienen que ver con el tiempo
y conmoverse en el tiempo, pero espero haberles despertado el interés. Por ejemplo, la portada que puse del libro de Caos es un libro del que se han vendido millones de copias y te explican de una manera muy clara qué es la complejidad, qué son los sistemas dinámicos. También respecto a la teoría general de Einstein, hay muchísimo hecho y qué bueno que tienen la oportunidad de hablarlo directamente con especialistas. Yo soy física del estado sólido, generalmente hablo de semiconductores. De hecho, la próxima vez puedo hablarles de eso. Muchas gracias.